Comunidades Autónomas del Parlamento de las Illes Balears relativa a la modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6 de 1985 del Poder Judicial. Para su defensa, en nombre del Parlamento de las Islas Baleares, tiene la palabra el honorable señor don Cecili Huele Ramis. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Por segunda vez en esta legislatura se hace presente ante sus señorías este diputado autonómico de las Illes Balears. En aquella primera ocasión, en un clima mucho menos tenso y crispado, defendiendo la presencia de las comunidades autónomas en órganos de decisión de la Unión Europea, y en esta nueva oportunidad, en un clima marcadamente influenciado por el ambiente prebélico que se respira por doquier y que rechazamos abiertamente, defendiendo otro tipo de presencias en otros ámbitos, la presencia de las lenguas propias de ciertas comunidades autónomas en los distintos niveles de la Administración de Justicia del Estado español. Una proposición de ley que nuestro grupo, el PSE Movimiento Nacionalista, presentó ante la Cámara Parlamentaria Balear el mes de febrero del año pasado. Entonces propusimos allá y hoy proponemos aquí una iniciativa legislativa tendente a modificar la Ley Orgánica 6.985 del Poder Judicial, concretamente en su artículo 471, como ha indicado la interviniente que me ha precedido. Antes, sin embargo, permítanme que recuerde y cite a uno de nuestros muy estimados y siempre bien valorados cantautores isleños, el poeta en bicicleta, que en la lengua propia de les Illes Balears, en catalán, nos recordaba: «Siau qui sou mallorquins, a la nostra llengua un dia dictàvem la nostra llei i la nostra llengua sempre dictarà la seva llei. No necessitam cap pares que mos duguin de la mà. No som nins de mel i sucre i mos sabem governar». Teniendo muy presentes estas sugestivas y para nosotros siempre apremiantes alusiones poético-políticas, ¿en qué queremos basar nuestra propuesta de modificar este artículo, el 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? En primer lugar, en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, firmada el 8 de junio de 1996 en Barcelona. A esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos también unimos, teniéndola muy en cuenta, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Asimismo, tomamos en consideración la Ley 30.1984, diversos reales decretos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma Constitución Española, pero sobre todo queremos incidir hoy en la importancia que adquieren dentro del conjunto del Estado español las diversas leyes lingüísticas que se han ido promulgando en aquellas comunidades autónomas que cuentan con una lengua propia distinta a la castellana. Porque estamos partiendo de la constatación, lamentabilísima por cierto, de que en dichas comunidades autónomas la regulación del uso de la lengua propia cooficial resulta totalmente insatisfactoria en el ámbito de la Administración de Justicia, uno de los más impermeables al uso de dichas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Y ahí, si me permiten, sí que se tiene que reconocer abiertamente que la lengua castellana se ha ido imponiendo velis nobis como única y exclusiva a golpe de edicto, de resolución o de sentencia. Ocurre con excesiva frecuencia que quien opta por usar la lengua cooficial no castellana automáticamente se haya colocado en una situación de inferioridad,
respeto del personal que se sirve del castellano para atender la Administración de Justicia. Y ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya ha expresado en repetidas ocasiones que la instauración de la cooficialidad de las respectivas lenguas en ciertas comunidades autónomas del Estado español tiene consecuencias para todos los poderes públicos establecidos en dichas comunidades. Al derecho inalienable que tiene la ciudadanía de expresarse la lengua propia de la comunidad, corresponde el deber inexcusable del funcionario público de atenderle en esa lengua propia, y más cuando se trata de la Administración de Justicia, cosa que a nuestro entender conlleva haberle exigido previamente a ese funcionario, es decir, desde el mismo momento en que accede a aquella plaza pública, esas capacidades lingüísticas. El mismo Consejo General del Poder Judicial ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de tender hacia una progresiva preceptividad en el conocimiento de las lenguas cooficiales por parte del funcionariado al servicio de la Administración de Justicia. Es en este sentido que estimamos preciso introducir como novedad legislativa que el conocimiento de la lengua cooficial tenga la consideración de requisito y no únicamente de mérito en la provisión de plazas en la Administración de Justicia. Consideramos que todo ello es aplicable tanto a los procedimientos penales como a los civiles o contenciosos administrativos en aquellas comunidades autónomas que cuentan con lengua oficial propia, como es el caso de las Islas Baleares, Cataluña, el País Valencià, País Vasco, Navarra o Galicia. No debe olvidarse, creemos nosotros, que España lleva ya muchos siglos siendo plurilingüe en la práctica y de hecho. No creemos, pues, que adoptando medidas tan represivas como la que comporta, por ejemplo, el cierre judicial del único periódico que se publica en euskera, se pueda llegar a conseguir que deje de serlo algún día plurilingüe. Antes, al contrario, nosotros consideramos que la modestia y sencillez de una proposición de ley como esta, que impulsa el uso de todas las lenguas oficiales del Estado español en el ámbito de la Administración de Justicia, puede contribuir a atraer hacia esta Cámara el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, de manera que sea tomada en consideración y aprobada en unos términos que desde nuestro grupo, el PSM Internacionalista, no solo consideramos justos, sino también ajustados a la legalidad hoy en día vigente en cualquiera de los territorios del Estado español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Buelen. ¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? ¿Grupos que deseen fijar posición? Bien, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Gracias, señora presidenta. El Bloque Nacionalista Galego siente especial satisfacción siempre que aparecen en esta Cámara iniciativas de los parlamentos autonómicos en defensa de una verdadera cooficialidad de lenguas. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Lasaga-Baster. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los miembros que han presentado esta iniciativa del Parlamento de las Islas Baleares y agradecerles que nos presenten una vez más iniciativas de este calado. Un ordenamiento jurídico que establece un Estado de las autonomías, que establece una serie de competencias. Gracias, señora Lasaga-Baster. Señor Puigcercós. Gracias, señora presidenta. Agradecer a la diputada y al diputado del Parlamento de las Islas Baleares la propuesta que han llevado hoy aquí al Congreso. Es importante que en este Congreso se hable de pluriculturalidad y plurilingüismo. Muchas gracias, señor Puigcercós. En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones. Muchas gracias, señora presidenta. Mis primeras palabras de bienvenida a la señora y al señor diputado del Parlamento de Baleares que han venido a defender aquí esta proposición de ley. Muchas gracias, señor Mardones. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco de PNV, señora Uría. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, diputados baleares, sean ustedes bienvenidos y reciban también la felicitación del Grupo Vasco por la iniciativa que hoy nos traen. Muchas gracias, señora Uría. En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón. Sí, señora presidenta. En primer lugar, el agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a los representantes y, por extensión,
al Parlament de les Illes Balears. Gràcies, senyor Rejón. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión, señor Silva. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. También, en primer lugar, desearía dar la bienvenida a los representantes del Parlament de les Illes Balears, que presentan en el día de hoy una proposición de ley en nombre de su Cámara, que ha sido reiteradamente debatida a lo largo de la pasada legislatura, incluso de esta misma legislatura. No podemos, desde luego, estar más de acuerdo. Muchas gracias, señor Silva. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ante todo, la siguin benvinguts los ilustres representantes del Parlamento de las Illes Balears, que una vez más nos aportan los trabajos realizados por las asambleas y parlamentos autonómicos. Muchas gracias, señor Pedret. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martín. Gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a la iniciativa del Parlamento de las Illes Balears, por la que se propone la modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para poder de esta forma introducir el conocimiento de la lengua cooficial de aquellas comunidades autónomas con lengua propia como requisito en los concursos de provisión de plazas de la Administración de Justicia. Muchas gracias, señor Martín. Señoría, ruego ocupen los escaños. Señoría. Señoría, ruego ocupen los escaños. Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares relativa a modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Comienza la votación. Votos emitidos 328, a favor 152, en contra 176, abstenciones ninguna. Queda, por tanto, rechazada la toma en consideración.